Amigos televidentes, bienvenidos a Agenda Universitaria, su programa en donde conoce los eventos que se realizan en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y por supuesto conocer los perfiles de nuestros invitados. Hoy viernes tengo el gusto de estar con el licenciado Alex Mora, él es docente de la carrera de Artes Musicales, director del coro de la UCSG. También me acompaña aquí el docente, el licenciado Fernando Gil Estrada. Él es también director del coro femenino Cantaguarmi y especializado en música. ¿Qué tal? Bienvenidos a Agenda Universitaria. Hola, gracias por la invitación. ¿Cómo está, licenciado? Muchas gracias. ¿Qué les parece si en este primer bloque empezamos hablando un poquito más de estas jornadas internacionales de música coral que se ha venido trabajando desde el 2019? Cuéntenme cómo empezó este proyecto. Claro, este proyecto empezó en el 2019. Bueno, prácticamente arrancó desde el 2018 en que el coro fue a Panamá, a la universidad, y conocimos a Virginia Bono, una excelentísima maestra de dirección coral. Y surgió ahí la iniciativa de que ella al año siguiente, en el 2019, venía a visitar Ecuador. Entonces ahí yo pensé, bueno, sería bueno y oportuno hacer algún evento para aprovechar su estancia. Aquí en Guayaquil y en Ecuador había mucho, bueno, estaba el evento del Festival Internacional de Coros, que allí Fernando lo conoce muy bien, un festival muy representativo del país, del continente prácticamente por muchos años. Entonces yo pensé en un evento que sea un poco distinto a eso, ¿no? Entonces por eso fue la idea de las jornadas internacionales, donde iban a haber talleres. La idea del primer año con Virginia era hacer un repertorio durante tres ensayos, tres días, aglomerar mucha gente, muchos coristas de coros invitados, y así surgió la primera Jornada Internacional de Música Coral, 2019. Para estos inicios, ¿qué tal fue la acogida ahí en bandas de coro? ¿Cómo les fue? O sea, fue muy bueno. O sea, invitamos al coro que estaba Fernando en esa época. En ese entonces usted ya empezó con su coro desde el 2019. ¿O cómo llegó a conocer y entablar esa amistad? Con Ale. Ya ni sé cuántos años tenemos. De chiquitos somos amigos. Tengo entendido que usted es el director de la banda femenina Cantaguarmi. El coro. ¿Cómo le ha ido? Usted participó también en estas jornadas que empezó desde el 2019. Claro, ¿cómo que les sí fue? Claro que sí. Nosotros estuvimos invitados por Alex en esa jornada del 2019. Ese festival que te conversaba Alex hace un ratito, es el festival que primero lo comenzó a organizar Enrique Gil, mi papá. Él fallece en el 2008 y yo tomo la batuta de ese festival. Y lo hicimos hasta el 2019 sin ningún problema. Siempre hemos estado compartiendo, es decir, si yo hacía el festival, Alex venía con el coro. Hizo la jornada, yo venía con el mío. Y hay una línea de camaradería, por así decir, entre los directores de coros de acá, ¿no? Entonces, cuando alguien hace un evento, todos estamos prestos a la colaboración, ¿no? Y llegó la pandemia. ¿Cómo fue ahí entonces en esto de la pandemia? ¿Se canceló totalmente? ¿Cómo lo trabajaron? Es decir, se hizo la jornada internacional con la maestra Virginia Bono, que lo organizó Alex, en el 2019. Fue perfecta. Hicimos después otro evento más aquí en la Universidad Católica. Lo trabajamos un poco en conjunto. Fue un primer acercamiento para ver cómo nos iba, a ver si nos queríamos o no nos queríamos. Y se podía trabajar juntos. Sí, exacto. Y eso, claro, se hizo en enero, febrero. Febrero del 2020. Pongamos febrero del 2020. Se hizo una actividad, salió muy linda también. Se terminó a hacer clausura. Todo fue una cosa muy bonita. Más chica que el evento que él había organizado en el 2019. Fue más íntima, por así decirlo. Pero fue muy bien puesto. Y llegó la pandemia. Y todo el mundo a guardarse, coros incluidos, actividades incluidas, todo. A raíz de esto, ustedes ya con esta experiencia que tienen en manejar esto de coros, ¿cómo ustedes practican, cómo ustedes inculcan a las personas, estudiantes, no sé a qué público objetivo también usted se dirige, a que practiquen esto, a que se inculquen en este mundo de coro? Bueno, en la universidad me imagino que hay una... hay una carrera aquí en la universidad, claro, carrera de música. De música. Y bueno, eso me imagino que será, no sé si es, ahí sí no me meto yo, ahí sí esa parte no sé. Pero, o sea, claro, cada uno de nosotros tenemos nuestras experiencias por el público o por nuestros integrantes, ¿no? Y el manejo propio de acuerdo a las cosas de nuestros integrantes, ¿no? O a las necesidades que de cada institución. De la institución. Entonces, en mi caso, por ejemplo, el grupo son un grupo de estudiantes de la universidad. Entonces, no todos son dedicados a la música. Claro. Son amateurs propiamente.
tengo algunos alumnos de música, la carrera sí, pero entonces el trabajo con ellos básicamente es animarlos a estar, bueno, es diferente, es distinto al trabajo que puede realizar Fernando con el coro que ahora tiene, el coro femenino, o que puede realizar otro director con su grupo coral. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué? Es que, por ejemplo, yo no me debo a ninguna institución. Claro. Entonces, no tengo una agenda. La agenda me la organizo yo con las chicas. O sea, llegamos a un proceso democrático de sentarnos y decir, vamos a hacer esto, quienes pueden. No pienso, yo ya no pienso más en una cuestión de un coro estable. Armo coro por proyecto. O sea, todas vienen, todas están. Son 35 mujeres que cantan en el coro. Pero no siempre pueden las 35 estar en alguna cosa. En algún evento. En algún evento. Claro. En algún evento. Y cuando te digo un evento, puede ser un festival, puede ser una jornada, puede ser una noche, pues, ¿me entiendes? Para la fiesta siempre están todas, pero para los eventos a veces hay que ver. Y entonces voy armando el grupo acorde a los números. Entonces es un planteamiento diferente. El mío no está proyectado solamente a un lugar. El mío está abierto a la ciudadanía. Claro. O sea, cualquier mujer que tenga ganas de cantar puede venir al coro. Claro, acá como licenciado, cualquier estudiante que se quiera unir al coro, claro, es bienvenido. Exacto. Aunque me imagino que esto es de la música coral es un poquito complicado, de mucha paciencia que también tienen que dirigir a usted con sus estudiantes, claro, así como a la ciudadanía. Obviamente, porque no todos tienen formación musical, no saben leer partituras, partiendo de aquí, de eso, ¿no? Entonces, es un proceso, es todo un proceso. Y lo que decía Fernando, o sea, en mi caso, el requisito es ser estudiante. En el caso del coro del no. Que seas mujer. Bueno, ahí tiene otro requisito. ¿Qué le parece si en el segundo bloque seguimos conversando sobre esta jornada, esta qué segunda gusto, jornada? Qué placer. Nos vamos a nuestro primer espacio publicitario y ya volvemos con más de Agenda Universitaria. Empezamos el segundo bloque de Agenda Universitaria. Para las personas que recién se están conectando, me encuentro con el licenciado Alex Mora, docente de la carrera de Artes Musicales aquí en la UCSG, y también con el licenciado Fernando Gil Estrada, también docente. Bueno, como seguíamos hablando, vamos a empezar esta entrevista conversando un poquito más de este proyecto que están trabajando juntos, que es la segunda Jornada Internacional de Música Coral. ¿Cómo empezó? Ya, como te contaba, hubo una primera jornada que se ideó y la idea es continuar, por eso no lo hubiera llamado primera. Entonces la idea era continuar con las jornadas. Y este año, bueno, 2020 no se pudo hacer, 2021 tampoco. Y 2022 yo venía pensando cómo continuar con la jornada del 2019, con aquella primera jornada, trayendo una tallerista para estas clases, sus talleres. Para impartir sus conocimientos, claro. Entonces surgieron algunos nombres, algunas cosas que estaba pensando, y en eso he recibido una llamada de Fernando, en que él me estaba preguntando por el aula magna, que él quería hacer un evento. Quería hacer un evento. Sí, un festival. Sí, yo quería hacer un festival nacional de coros. Uh-huh. Así yo lo llamo y le digo, oye Alex, mira, no tengo ahorita estos espacios que tenía antes por distintas razones,
¿qué tal si podemos, te pregunto si crees que sería conveniente tal vez hacer a través de la universidad y la fundación el festival, un festival nacional de coros? Claro. Así comenzó esto. Y ahí yo le planteo, mira, yo quiero continuar con la jornada que hicimos en 2019, ¿qué tal si la juntamos? Volvemos. La juntamos. Claro. Como te explicaba, la idea de mencionar jornada internacional da para mucho, ¿no? O sea, no para solo... Te explicaba un poquito al principio que ya había un festival internacional y la idea no es competir con eso, sino sumar, ¿no? Esa fue mi idea. Entonces, hacer una jornada involucra otras cosas, o talleres, o montaje de canciones. Y en esta ocasión, con Fernando y con la Fundación Didecor, que él preside, hacer estas jornadas que consisten en talleres y conciertos, y el Festival Nacional de Coros. ¿Alrededor de cuánto va a durar estas jornadas? Una semana, de lunes a sábado. ¿Y ya están inscritos grupos de coros? Hay tienen 219 todo. Inscritos participantes para los talleres. ¿Qué exactitud, maestro? 219. No duerme, dice. 19. 119. Tengo entendido también que van a compartir con la ayuda de la maestra Mónica Pacheco. Ella va a ser la tallerista. Fernando te puede explicar un poco más porque fue su maestra. Claro, yo estudié en Argentina, dirección coral, y entonces ella fue mi profesora. Es una pedagoga fabulosa realmente, es un libro abierto. Y cuando estábamos conversando con Alex, ¿a quién traemos? ¿Qué hacemos? Le digo, mira, yo tengo estos coros nacionales, ¿qué te parece invitar a la Mónica? Me dice, ¿podrá venir? Hagamos la prueba. Y hicimos la prueba y nos salió. Entonces, realmente... por ejemplo, ella ha compuesto algunas obras que el coro mío canta. Una en particular se la escribió al coro. Tiene muchos arreglos. Es una maestra muy, 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 muy reconocida a nivel internacional. Entonces creo que vamos a aprovechar mucho de su presencia. Mucho, mucho de su presencia. Claro, que enseñe mucho a estos nuevos coros que van a venir a participar ahora. Tengo una pregunta. Ya que ustedes han venido con estas experiencias de estar... siguiendo fomentar estas músicas corales, ¿no? Cuénteme un poquito más cuáles son sus proyecciones en este proyecto que van a trabajar juntos a comparación cuando fue personalmente que usted realizó el primero en el 2019. ¿Cuáles son sus nuevas proyecciones que espera en esta nueva jornada? Ya, ahí hago un espacio también para agradecer al Vicerrectorado Académico y a través del Departamento de Dirección y Formación Docente, con Aela Subía, porque ella me apoyó mucho, y también la Facultad de Artes Humanidades, me apoyó mucho en esta primera iniciativa en 2019, que fue un éxito. Esperamos y estamos seguros que este 2022 va a ser el doble exitosa. Y obviamente, al tener el apoyo institucional, sí permite proyectarse para el próximo año y años venideros, ampliar la jornada. O sea, de eso ya estamos conversando con Fernando, de pronto el otro año venga un coro internacional, ver las maneras de gestionar la logística y todo, ¿no? Hemos sumado esfuerzos, ¿no? La Fundación Didecor se ha encargado de la hospitalización. Del hospedaje de algunos coros, de la maestra. Vienen de distintos lados aquí. Nosotros desde la universidad, de cubrir los honorarios, el pasaje de la maestra. O sea, fue un trabajo en conjunto, ¿no? Y proyectarnos a más cosas el próximo año. Licenciado, lo que quiere agregar también sus proyecciones. Imagínate si en el 2019 vino una maestra y se congregó tanta gente. Imagínate en el 2022 con una maestra internacional, con ya 219 inscritos y aparte con tres coros que nos visitan de fuera. Es decir, nos visita Loja, a través de la Universidad Técnica Particular de Loja, nos visita el Voz Nova de Quito, y nos visita la Universidad Estatal de Milagro. Entonces, ya es un plus. Ya sabemos, primero, que no va a durar 3 días, va a durar 6. Claro, ¿desde cuándo va a empezar esto? Desde el lunes 21 hasta el sábado 26 de noviembre de 2022. ¿Y esta jornada va a ser totalmente abierta al público? ¿Cómo tienen manejado ustedes esa logística? Manejamos primero inscripciones, ¿no? Inscripciones, claro. Porque hay tres coros que son los pilotos, digamos así, y de ahí otros... coristas podían inscribirse, pero ya cerramos las inscripciones con 219, ya demasiado. O sea, fue un éxito total con que hasta tuvieron que cerrar se ya las inscripciones. Tuvo que cerrar. Y claro, los talleres están proyectados de esa manera. El festival está abierto al público. Uh-huh. El festival es para que venga todo el mundo. Todo el mundo. Y al momento cuando ustedes ya se juntan para empezar esta segunda jornada, ¿cómo hicieron para que la gente comience a inscribirse? ¿Por dónde se movieron? ¿Redes sociales? Redes sociales, a full redes sociales. Me tocó ser diseñador incluso. Sí. Te iba a decir que la clausura, en la clausura cantan todos los coros,
en el orden de aparición de la semana, y al final cantan una obra que la maestra Mónica Pacheco ha compuesto, y la vamos a cantar, más o menos habrá unos 160 a 200 personas cantando esta obra en la clausura de este festival, de esta jornada, ¿no? Porque no se puede pensar en un festival, se tiene que pensar en la jornada internacional. En esta jornada se termina con un concierto coral de todos los coros cantando y una canción cantada por todos juntos. Va a estar buenísimo. El día sábado 26, a las 5 de la tarde en la capilla. En la capilla, esa es la clausura. Es el concierto clausura. Esta jornada, a ver, para no confundirme, esta jornada es simplemente para que los coros sean conocer, y aparte de eso, no va a haber, digamos, grupos específicos que pasen a otra etapa final. No, nada de eso, solamente es algo abierto para hacerse conocer también. Es una jornada académica, o sea, van a recibir instrucción de una maestra, los coros van a elevarse su nivel al recibir esas instrucciones, los directores también, vamos a entender muchas cosas mejor, y se va a mostrar al público ese trabajo en tres conciertos. Listo. Antes de finalizar la entrevista, no sé quién me ayude aquí a hacer una invitación para esto que inicia el 21 de este mes. Bueno, primero agradecerte, Hilary, por la invitación. Gracias a la Universidad Católica por todo el apoyo hacia el trabajo del maestro Alex Mora realiza y a la actividad coral. Sean todos ustedes bienvenidos e invitados a esta segunda Jornada Internacional de Música Coral, que se va a realizar del 21 al 26 de noviembre de 2022 aquí en la Universidad Católica. Tenemos 21, 22 y 23 talleres con la maestra Mónica Pacheco, 24 y 25 una jornada de conciertos con 4 coros por noche, un coro de Quito, un coro de Loja, un coro de Milagro y 5 coros de Guayaquil. Y en la clausura, el sábado 26, para volverse loco, todos los coros juntos y todos los coros cantando después un tema de la maestra Pacheco. No hay cómo perdérselo. Fue un gusto haberlos tenido aquí en Agenda Universitaria, licenciado Alex, licenciado Fernando. Les deseo todos los éxitos en su jornada. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Nos vamos a nuestro segundo espacio publicitario. Ya volvemos para dar a conocer los eventos que se realizan aquí en la UCSG. Empezamos con la mejor información de Agenda Universitaria. En la Aula Magna se realizó el estreno del programa Trompo y Trompeta. Se vivió una gran fiesta en el Aula Magna. Veamos el informe. Trompo y Trompeta es el nuevo programa de teleclase de auténtica producción universitaria. Esta herramienta de comunicación ayudará a transmitir a su audiencia objetiva variedad de contenidos educativos, un segmento el cual será dirigido a niños de 5 a 12 años de edad. Desde el 2016 se han venido realizando proyectos de vicerrectorado de vinculación. Sin embargo, este nuevo espacio educativo es uno de los más grandes proyectos con grandes retos en donde involucran las asignaturas de ciencias naturales, lenguaje, educación a la ciudadanía, entre otras. Sin duda un reto que la Universidad Católica ha asumido con mucha fuerza, con mucha decisión, pero que lo hace en la perspectiva de seguir contribuyendo a la educación del país. El estreno del programa fue un éxito, en el cual asistieron distintos colegios de Guayaquil y autoridades de la UCSG. Entre juegos y diversión disfrutaron los estudiantes, quienes participaron en diferentes juegos educativos. Y gracias a este nuevo espacio podrán adquirir más conocimientos de una forma diferente y dinámica junto a Trompo y Trompeta. Habla de que es un espacio que busca cautivar a los niños de educación a la ciudadanía, que tengan conocimiento de otras materias, pero de una forma didáctica. Sí, lo veré con mi familia, y lo que más me gustó en el programa fue el sistema del corazón. Uno de los propósitos es palpar una ciudadanía llena de valores y poder transmitir un aporte significativo a la educación. Sino apoyar con los contenidos, apoyar con las actividades, hacer una construcción que permita a los maestros del sistema escolar apoyarse en este producto de la Universidad Católica para mejorar su didáctica en la preparación de sus clases. Trompo y Trompeta será transmitido de lunes a viernes a las 9 de la mañana, 2 de la tarde, 4 y media y 7 de la noche por UCSG Televisión. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri.
Por otra parte, se inauguró el Laboratorio de Morfociencias de la Facultad Técnica para el Desarrollo. Veamos el informe. Se inauguró el Laboratorio de Morfociencias de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, una área que nace por el sueño de los docentes, quienes estuvieron detrás de este proyecto, junto al rectorado y vicerrectorado administrativo y académico. La nueva infraestructura de esta zona será parte de los estudiantes, en donde tendrán la oportunidad de realizar sus proyectos junto a la supervisión de los docentes. En los cuales requeríamos un área específica para realizar muchas prácticas, entre esas de anatomía, anatomía patológica, fisiología, semiología. Y entonces de esa inquietud y además la necesidad de los estudiantes que tengan un área específica de prácticas, se creó un proyecto. Tenía muchos años, pero gracias a la gestión de quienes está hablando, se llevó a cabo en poco tiempo lograr un sueño que quizás para muchos era algo que no se podía realizar. Acompañado de profesores y autoridades, se dio apertura y a la vez se vivió este momento con alegría al saber que se culminó este proyecto. Donde puedan los estudiantes hacer las prácticas de disecciones anatómicas y además que contribuyan a su proceso formativo, porque es clave para el avance y como ustedes pueden ver que tiene las instalaciones completas para que pueda hacerse el proceso educativo a la perfección. De esta manera seguimos innovando la UCSG para el beneficio de nuestra comunidad. Informó para Agenda Universitaria Hilary Maruri. Además, en el Auditorio Leonidas Ortega se llevó a cabo la premiación a grupos de estudiantes de colegio que participaron en el concurso de cortos y documentales de terror. Se realizó la premiación a grupos de estudiantes de colegios de Guayaquil por haber participado en el concurso de cortos y documentales de terror, en donde tuvieron alrededor de un mes para presentar sus proyectos y en el trayecto del tiempo prolongado estuvieron supervisados por docentes de la carrera de Artes Humanidades, quienes fueron los organizadores de dicho concurso. Y un poco el propósito de la actividad es esto, ¿no? Es acercar a los colegios justamente a la carrera y que puedan, digamos, que expresar su creatividad. Los trabajos realizados pudieron sobrepasar las expectativas por parte de los encargados, quienes están satisfechos de haberlos guiado y compartir sus conocimientos hacia ellos. Y los chicos hicieron, optimizando un montón de recursos, hicieron un montón de tomas, algunos un poco más de sangrientas quizás, otros utilizando un poco más el terror. Es así como se llevó esta premiación, en donde la carrera de Artes Humanidades ha venido realizando siempre actividades para que participen y se lleven experiencias con estos proyectos de calidad. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Esto fue todo en Agenda Universitaria. Soy Hilary Maruri. Sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión. Excelente fin de semana para todos.